¿Qué tal? Video tutorial número 19 del curso de jQuery, con el que entramos en el último bloque que vamos a dedicar a este framework para JavaScript y que vamos a dedicar a los plugins, porque a lo largo del curso hemos examinado muchos de los modos en los que la librería jQuery puede ser usada para llevar a cabo una gran variedad de tareas. Pero nos queda por tratar un aspecto clave, que es la extensibilidad de jQuery. Porque tan potente como su biblioteca en el núcleo, es la arquitectura realmente bien desarrollada de plugins que permite a los desarrolladores extender jQuery, haciéndolo de ese modo una librería mucho más enriquecida que solo con lo que incluye en el core, en el núcleo, que ya es mucho, como hemos visto. jQuery es algo reciente. Este tipo de frameworks JavaScript han conocido su eclosión posterior a Ajax, que es de nuevo también una tecnología web muy reciente. Son pruebas de la velocidad a la que se mueve todo en la red, que a tantos vuelve tarumbas. Pero a pesar de que sea tan reciente, ya existen cientos de plugins que amplían las posibilidades de jQuery y que también es otra prueba de cómo muchísima gente sí que sabe adaptarse muy bien a esta nueva realidad que nos presenta a todos la red. En la propia página oficial de jQuery, de la que ya hemos hablado tantas veces, aquí tienes un listado de los cientos de plugins que aparecen por categorías. Por cierto, en una web hecha con Drupal, y como vemos, son ya cientos, muy probablemente ya se acerquen o superen ya los 1000 plugins que amplían las posibilidades de jQuery. Entre estos plugins puedes encontrar de todo, desde pequeños selectores a widgets que implementan interfaces completas. Pues en este bloque que empezamos con este video tutorial, vamos a echar un vistazo a algunos de los plugins más populares y también lo que seguro que nos interesa a todos mucho, veremos cómo crear nuestros propios plugins. Veremos, por tanto, el modo de incorporar plugins preexistentes en nuestras páginas web y también examinaremos cómo construir nuestros propios plugins más en detalle. Vemos aquí un primer ejemplo de plugin, no te pares en el contenido, simplemente he copiado contenido sin darle formato para que aquí apareciera algo, pero lo que nos interesa que es el plugin, este plugin que aquí vemos, que se denomina Peel, y que realmente produce un efecto, aparte de tener una utilidad, ya que aquí puedes poner desde información hasta un anuncio o lo que quieras. En este caso simplemente esto que va aquí dentro es una imagen. He puesto el logo de video tutoriales de Yasaron, pero podríamos incluir lo que quisiéramos, tanto el color de fondo como texto, y también en este caso ya está incluido, puede estar enlazado, como estamos viendo, para que nos lleve a otra página. Veamos para empezar los sencillos pasos para poder añadir plugins de jQuery dentro de nuestros proyectos. Para empezar, si vamos a el código, lo primero que vamos a tener que hacer para poder incluir un plugin es añadir la ruta donde tiene que buscarlo dentro del head de nuestro archivo y siempre poniéndolo después del enlace al archivo de jQuery. Los plugins van a estar siempre incluidos también en un archivo que desde luego tenemos que 19. conseguir, bien en la página de jQuery o en las páginas que hay muchas del propio plugin. Aquí vemos, por ejemplo, este que estamos utilizando y simplemente la parte que aquí vemos son los dos scripts que llaman a jQuery JS y en este caso a este plugin que estamos utilizando. Nada más. Después lo otro que aquí aparece es el script que utilizamos
Y como vemos, como vamos a ver en un momento, ya viene reconstruido con la propia documentación del plugin, y lo único que podemos hacer aquí, o que si queremos podemos hacer, es personalizarlo. En este caso, como ocurre también con otros plugins, no solo se personaliza la propia página, sino que podemos personalizar características que va a presentar el plugin dentro del propio archivo JS del plugin. Es el ejemplo que aquí vemos. Explicaremos un poco más en detalle, en el que podemos cambiar el ancho, el alto que presenta el plugin, que como ves aparece en este caso en la parte superior derecha, pero también podríamos hacer que apareciera en la parte inferior izquierda. Podemos modificar la imagen, podemos indicar si tiene una ruta a la que ir o no, como aquí tenemos, como vemos. Podemos indicar si queremos que trabaje con Flash, archivos que ya incluye también el propio plugin. Lo único que vamos a tener que hacer es personalizar nuestra imagen e indicar aquí la imagen que tenemos que utilizar. Pues con eso, de este modo tan sencillo, conseguimos el efecto que veíamos hace un momento. Para conseguir el plugin, aquí lo tengo, como ves, estoy yendo desde Twitter, lo estoy usando desde hace un tiempo para guardar información que voy encontrando en la web y que realmente me parece interesante, y muchas veces después para recordar dónde estaba es difícil, pues usando Twitter y el buscador que tiene, en este caso como vemos simplemente poniendo mi nombre, de una noticia que había puesto en su momento en Twitter y el nombre que recuerdo del sitio, pues ya aparece. Si no, poniendo jQuery también lo encontraría, que en este caso habría más. Es una herramienta magnífica, Twitter, que parece de entrada una chorradita y que realmente tiene una gran potencialidad, como se está viendo. Es una herramienta más en la web, tampoco no es como ahora parece que dicen algunos, pues que va a acabar con los blogs o que no sé qué historias, en fin. Esas son las exageraciones, las bultades que tantas veces se escuchan en la web. Pero sí que es cierto que Twitter se ha convertido en una herramienta, fundamentalmente por lo que es la clave en la web, porque la usa muchísima gente, lo que hace que se llene de contenidos. Pero incluso simplemente como un sistema muy rápido de poder guardar información para tu propio uso, ya solo con eso sería suficiente. Bueno, pues aquí vemos la página oficial de jQuery PageSpeed, la que estamos utilizando, y aquí el ejemplo. Y como vemos ya en la propia página, incluye la información sobre lo que podemos hacer con este plugin y cómo podemos personalizarlo. Desde luego, también puedes buscarlo y descargarlo desde la sección de plugins de jQuery. Aquí lo tenemos. Y aquí, como ves, tienes la posibilidad de descargarlo en un archivo zip. Importante porque para usar PageSpeed, aparte del JavaScript, donde tiene el código, tenemos que usar los archivos SVF, y aparte también con esto descargamos la documentación donde nos indica cómo tenemos que utilizarlo. Así que descarga este archivo. Y descomprimido, aquí tenemos el contenido. Simplemente esto que aparece aquí es el archivo que he creado después yo, pero ya viene el archivo de instrucciones, que era el que habíamos antes abierto. Vamos a abrirlo otra vez en Dreamweaver y es donde tenemos toda la información sobre cómo configurarlo. Y aquí en esta carpeta, ppsrc, es donde tenemos los archivos swf. Como vemos también tiene el FLA, porque si quisiéramos cambiar algo. Pero para el aspecto que tiene no es necesario modificar nada en Flash. Simplemente tenemos que hacerlo con las imágenes. Dependiendo de si queremos que funcione con Flash o sin Flash, es la imagen JPEG o la imagen PNG. Estas son las imágenes donde podemos poner nuestro contenido. Aquí abajo se ve el contenido por defecto que incluye. Aquí fue el que modifiqué yo, simplemente, pero aquí puedes incluir lo que quieras. Como decíamos, esta imagen podemos hacer que aparezca tanto en la parte superior derecha como en la parte inferior izquierda, simplemente cambiando los parámetros que veíamos que se pueden configurar. Como decía, si una vez descargado, abrimos con un editor HTML la página que viene, instrucciones HTML. Aquí vemos
esa página abierta con la información, como ya decíamos, y también se puede ver ya en la estructura como lo único que tenemos que hacer es, si queremos que esté en la parte superior derecha, crear un div antes del contenido. Este div, que es el que vemos aquí en el contenido, con el nombre de page fill, y posteriormente ponemos el contenido que quisiéramos sin más. Si vemos su código, aquí están las llamadas a esos scripts, tanto a jQuery como al plugin. En este caso aquí incluye otro plugin que también ha creado el que ha desarrollado este de PageSpeed, pero que en este momento no lo estamos usando, así que esto de aquí no nos haría falta. Son estos dos los que decía. Y si observas también aquí ya, esta otra parte que vemos en el head, ya viene también aquí. O sea que en gran medida, simplemente con copiar y pegar ya nos llegaría. Por tanto, como veis, tremendamente sencillo. Aquí nos explica los pasos que tenemos que hacer para poder personalizarlo. En esta parte era lo que estábamos diciendo ahora, el código que tiene que estar en la cabecera, el div que tenemos que crear en el cuerpo, tiene que tener como ID PageSpeed, como aquí vemos. Y después lo que puede ser más interesante, que son las opciones, donde vamos a poder modificar el aspecto y que, como ya comentaba, está dentro del propio archivo JavaScript de este plugin. Aquí para empezar nos indica que podemos determinar el ancho y el alto para cuando el ad le llama así, el anuncio, esa llamada que tenemos en este caso en la parte superior derecha, está cerrada, el que llama aquí small ad, como vemos tiene un ancho y un alto de 120. Si vamos a jQuery PageSpeed, donde está el código, aquí al principio es donde podemos, ¿no ves? Aquí en esta parte donde tenemos este 120, que podemos cambiar por cualquier otra cantidad. Podemos poner, por ejemplo, vamos a poner de entrada 200. Y lo único que vemos también después que está aquí es la imagen que vamos a poner, que en este caso no es donde está el contenido. Si esto lo guardamos y volvemos a probar la aplicación, vamos a verlo en el navegador. Recarga siempre por si acaso, muy probablemente en un principio no se vea la diferencia. Esto lo que indicamos aquí es el tamaño que va a tener cuando está así cerrado. Si queremos que sea más o menos, podemos modificarlo. Aquí lo vemos, por ejemplo, con un ancho y un alto de 100, en el que prácticamente no se ve el contenido hasta que pulsamos. De todos modos, si se lleva a cabo cambios que modifiquen mucho el aspecto, quizás haya que modificar también el archivo FLA, el SVF, para que se adapte. En el SVF es donde está este efecto que vemos ahora cuando ponemos el puntero sobre el alt. Aquí nos sigue explicando cuánto el ancho y el alto del intro en conjunto. Aquí el alto y el ancho, cuando está abierto, como vemos, está 500 y también indica que mejor que sea esta cantidad, si no, también puede tener un problema con el uso SVF. Y aquí, como decíamos, nos indica también cómo tenemos que hacer para añadir un enlace cuando se pulsa sobre la imagen. Y aquí podemos indicar si queremos que aparezca usando flash o no. Y aquí, como decíamos, también la posición. Si queremos que aparezca en la parte superior derecha o en la parte inferior izquierda, podemos indicarlo aquí también. Con lo cual permite personalizar en gran medida este aspecto que presenta este magnífico plugin para jQuery, que aparte de ser muy vistoso, ser útil, como ves es muy sencillo de utilizar, por eso justo es el que he elegido para empezar. Veamos otro plugin de una de las cosas que más se busca, que es la posibilidad de incluir sliders.
deslizantes dentro de nuestro sitio web. Este que aquí vemos, Easy Slider, y que realmente, como indica, es tremendamente sencillo de utilizar. Aquí tenemos dos modos de poder utilizarlo, tanto con imagen como con texto, y tanto con movimiento automático como desplazamiento cuando se pulsa, como aquí vemos. Este también podemos moverlo nosotros o hacer que se mueva. Aquí tienes la página oficial donde puedes conseguirlo. El nombre, como vemos, es Easy Slider en la versión 1.5 de momento. Aquí tienes la ruta donde se encuentra. Si no, simplemente pon en Google Easy Slider 1.5 y ya te aparecerá. O búscalo también en los plugins en la página oficial de jQuery. Una vez descargado, ya viene con varios ejemplos funcionales que podemos readaptar o en los cuales nos explica el código que tenemos que utilizar. Hay varias versiones, vamos a ver alguna de ellas. Esta es la primera de ellas, la más sencilla, para la cual el único código que tenemos que utilizar es el que aquí vemos, utilizando como selector slider y pasándole el método EasySlider. Vemos el código. Como siempre, aquí arriba tenemos que poner las llamadas al archivo jQuery y al archivo EasySlider 1.5, en este caso, que es con el nombre que está, JS. Y como vemos después aquí, dentro del código JavaScript, podría estar también en un archivo separado, como ya sabemos perfectamente, pero simplemente es esto. Y ahora lo que tenemos que hacer, aquí vemos slider, es aquí incluir las imágenes dentro de un div de nombre slider, que es el que vamos a utilizar. Estoy seguro que no es necesario para nadie explicárselo, pero aquí esto que aparece aquí no es código, es simplemente la información que nos aparece aquí para indicarnos lo que tenemos que escribir. Lo único que hay que incluir en código para que funcione es esto que veíamos aquí arriba, y después el div dentro del cual incluimos las imágenes tiene que llevar el ID de slider, porque es el que pusimos aquí. Si quieres poner otro, pues desde luego cambias aquí el nombre y ya está. Lo que hay que llamar es el método EasySlider, que es el que va a utilizar de este archivo. Nada más. Y con esto tenemos esta primera versión. Perfectamente integrado, como vemos, dentro del contenido que tengamos en nuestra página. Y aquí funciona con la edad es NES y Previous. De momento tenemos una imagen. Si pulsamos sobre NES, podemos ver aparecer la posibilidad de seguir avanzando o de ir hacia atrás. Esta es la primera de las opciones, simplemente con este código, así que lo de Easy Slider realmente se lo merece sin duda. Además del código que necesitamos para que funcione JavaScript, contamos también con el estilo CSS, que aquí vemos que es el que le da, por ejemplo, el aspecto pre donde aparece el código dentro de la página. Digo esto porque vamos a ver ahora cómo solo modificando el código CSS podemos hacer que aparezcan botones para movernos en lugar del preview y el next que veíamos ahora. Lo vemos en esta segunda versión que tenemos aquí. El código JavaScript que tenemos que escribir es exactamente el mismo, lo que se modifica es el CSS que aquí vemos, que llama y le da estilo a los botones que van a aparecer al lado de las imágenes del div. Vemos el código y vemos aquí como el script que tenemos que escribir es exactamente el mismo. Lo que cambia es el CSS que le añadimos, y aquí tenemos la parte donde se va a dar características a los botones y donde se ponen como fondo la imagen del botón que ya tenemos dentro de la carpeta imágenes, como aquí pone. Resultado en pantalla. Aquí lo vemos.
La funcionalidad es exactamente la misma, pero para movernos ahora, en lugar de ser con el enlace que habíamos antes, NES Previous, ahora es pulsando, aquí lo vemos, para mover hacia adelante o hacia atrás. Cuando no hay más, desaparece. Y lo mismo en este lado si llegamos al final. El tamaño que tiene el DIP, dentro del cual van las imágenes, también se personaliza dentro de CSS. Así que, por lo tanto, aquí tenemos un ancho y un alto que podemos también modificar para que se adapte al tamaño de las imágenes que queramos. Recuerda también que estos plugins se pueden tanto integrar con otro código como llevar a cabo modificaciones. Aquí, por ejemplo, vamos a ver esta tercera versión en la que, como vemos, ahora aparece la posibilidad tanto de que vaya, como vemos, se mueve en esta dirección, en lugar de ser horizontal, vertical. Y también podemos hacer que vaya al primero, que en este caso ya está, o que vaya al último. Vamos cómo va ahora. Si pulsamos siguiente, vuelve al siguiente. Pero en este caso aparece aquí en los enlaces. En inglés podemos modificarlo. Vemos el código. Vemos aquí en el diseño, ya vemos aquí como en el código cambia algo. Ahora hay que indicar aquí primero una serie de funciones, si tienen que ser true o false, que es las que hacen que se pueda mover hacia adelante o atrás, o que vaya al principio o al final. Pero aquí, como vemos, nos indica el texto con el que queremos que aparezca para previo y para siguiente. Esto simplemente tenemos que modificarlo aquí. Recuerda que está en la parte del código arriba. Y aquí con poner siguiente, anterior, llega. Pero para poner primero y último, en este caso tenemos que hacerlo dentro del propio archivo EasySlider 1.5. Y aquí, como vemos, buscando en el código, tenemos aquí el sitio donde poner el texto para first. Y lo cambiamos por primero y ya está. Y el texto para last, ponemos último también. De nuevo, como último lleva la tilde, entonces para que nos funcione. Ponemos como charset ISO 88591 y ya nos aparece último de modo correcto. Así que con esto tenemos esta otra versión que se mueve verticalmente. Como ves aquí, esto se indica dentro de los parámetros que se pueden definir en vertical true y continuo se hace que se pueda mover más de uno en uno como estábamos viendo. Así que por lo tanto, estos parámetros son los que tenemos que indicar en este caso. Vemos aquí esta otra versión en la que, como vemos, utiliza el parámetro auto como true. Por lo tanto, el slider, como vemos desde un principio, se está moviendo sin necesidad de pulsar. También podemos pulsar para hacer que se vaya moviendo, pero aquí, como vemos, al poner también continuous, cuando llega al último, vuelve otra vez al primero. Y sigue haciendo el slider continuamente. Así que, por tanto, con estos parámetros podemos definir cómo queremos que funcione. Y desde luego también, como vemos, funciona igual que antes. Y en este momento se para si lo hacemos pulsando sobre los botones. Botones que se pueden personalizar, cambiarlo por otro, simplemente cambiando la imagen que se utiliza dentro de Image y poner las que queramos. Aquí vemos la última versión. Recuerda que este plugin de jQuery lo aplicamos sobre un div. Lo que va dentro del div puede ser lo que queramos, imágenes como es aquí o texto como es aquí, que podemos modificar en cualquier momento. Aquí tenemos el texto, que aparece también en un slider. Desde luego también las imágenes, en este caso ya aparecen, pueden llevar un vínculo que puedes determinar que se abra en la propia página o que se abra en otra página. Esto exactamente igual que con cualquier otro contenido.
Aquí tenemos esas dos versiones, la primera con imágenes, con el auto true, como aquí indicamos, y continuo, que estaría siempre. Y con los enlaces, que este fue el que modificamos, por ejemplo, para que se abra en otra ventana, como vemos. Pero todos ellos están enlazados, los otros abrirían aquí. Y el otro que aquí tenemos debajo, que es el que tiene texto dentro del div. En lugar de utilizar una imagen, se puede incluir exactamente igual texto en la cantidad que queramos. En estos distintos ejemplos puedes ver también los distintos parámetros que se pueden utilizar para conseguir un slider, por lo tanto, con una funcionalidad y una tremenda sencillez de uso. Esto también puede servir, pues, para que con la multitud enorme de plugins que hay, otros los días me encuentro en las noticias varios plugins buenos y siempre interesante probarlos, ver cómo funcionan, llevar a cabo modificaciones, que también es una manera de aprender y de practicar con jQuery. Así que aparte seguro que nos encontramos con cosas que nos pueden ser muy útiles en posteriores creaciones. El número de plugins, como digo, es interminable y cada día sigue creciendo. Aquí, por ejemplo, tengo una lista de los que he ido almacenando en Twitter en los últimos días. Y podríamos así seguir. Y esto ya digo, es solo en unos días los que he ido encontrando. Ejemplos. En muchos casos son packs. Este es el que vamos a ver en un momento. Aquí tenemos un pack con 25 realmente magníficos. Aquí está el que veíamos hace un momento, Easy Slider. Pero aquí tienes otra lista enorme. Este es el que vamos a ver ahora, JQZoom. Aquí otra lista de 25 para mejorar el aspecto de elementos de un sitio. Y todos con esa sencillez de uso que vamos a ver, como decía, en este llamado JQZoom, que hace justo eso. Aquí tenemos un primer ejemplo. Cuando ponemos el cursor sobre la imagen, vemos como a la derecha aparece una imagen que amplía el lugar sobre el cual nos situamos. Realmente es magnífico. También con distintas opciones. Aquí vemos uno en que la imagen aparece reverse y solo aparece viéndose la parte de la imagen que está aumentada a la derecha. Aquí vemos otro en el cual no aparece la lupa, simplemente amplía la zona en la que estamos. Aquí la posibilidad de posicionarlo directamente. Hacer un fade, ahora cuando lo quitamos, observa, no sé si se verá bien en el vídeo, pero bueno, hace fade, no desaparece inmediatamente, sino que es como un fade. Y aquí también para un fish para el Internet Explorer 6. De nuevo nos encontramos con un plugin muy sencillo de utilizar, muy útil en muchos casos, puede sernos en nuestras páginas, y que también cuenta con distintas opciones de personalización amplias. Aquí vemos un ejemplo que he desarrollado utilizando el plugin, y en el que vemos cómo amplía la imagen justo en la zona donde situamos el cursor, como estamos viendo. Aquí vemos cómo utilizarlo. De nuevo, hay que llamar al archivo tanto jQuery. Aquí, como vemos, utiliza la versión mini de jQuery. Esto da exactamente igual. Podríamos usar jQuery sin más. Y aquí, donde se encuentra el archivo de JQZoom. Y también tenemos que llamar al archivo CSS para darle estilo, que desde luego también podemos modificar, pero ya viene con un archivo CSS para que aparezca con el aspecto que indicamos.
En la propia página ya nos explica aquí cómo utilizarlo. Lo único que hay que indicarle es el elemento ancla que se va a usar y sobre el cual se va a revelar la imagen. Lo vamos a ver ahora en el que cree, pero aquí, como vemos, indicamos la imagen que va a aparecer. Tenemos que tener dos imágenes, una a mayor tamaño y otra pequeña para que cuando haga el zoom se vea con más calidad, desde luego. Y aquí, como vemos, dentro de la imagen tenemos que ponerla pequeña. Aquí lo vemos, en Ahrefs ponemos como imagen que se va a ampliar Beautiful Mind JPEG como clase JQ Zoom por defecto. Si no queremos modificarlo, así ya nos funcionará como viene en el archivo JQ Zoom. Y le damos un título que es el que aparece encima de la imagen que se está ampliando. Y después simplemente es un ancla y MGSRC a la imagen pequeña que queremos que se vea. Pues de nuevo, para tenerlo funcionando, simplemente es esto que vemos aquí. No es necesario nada más. Esto de abajo es el otro texto en el que mantengo el enlace a la página del autor. Y aquí lo tenemos funcionando. Irán las carpetas con cada uno de los plugins que estamos probando, pero recuerda también mejor bajarlo de la página oficial, bien del sitio oficial de jQuery o de cada uno de estos plugins tiene su propia página, simplemente poniendo el nombre del plugin, o como máximo poner también plugin jQuery o jQuery, seguro que ya lo encuentras sin más problemas. En la documentación también te indica los distintos parámetros que podemos configurar de modo muy sencillo. Aquí, como vemos, indica el tipo de zoom, estándar o reverse, si queremos que aparezca tal como decíamos antes. Y recuerda que todos estos parámetros los podemos configurar después dentro del propio archivo JS del plugin. Para poderle añadir las distintas opciones, aquí el código JavaScript que necesitamos lo tenemos dentro del propio archivo. Como ya sabes, también podríamos tenerlo en uno separado. Aquí, de momento, simplemente lo que hacemos es llamar a jqzoom para ponerle opciones. Lo creamos primero como una variable, por ejemplo, de este modo, options, y después lo pasamos a qzoom como opciones. Y ahora aquí le podemos indicar todas esas opciones que veíamos. Aquí, por ejemplo, vamos a aumentar el tamaño que tiene la pantalla en la que aparece el zoom. Si lo probamos en el navegador, está cargando el zoom, observa ahora cómo lo ha cargado. Y cómo se modifica el tamaño que nos aparece a la derecha de la imagen. Pues del mismo modo puedes hacerlo con todas las opciones que veíamos hace un momento. Las opciones que aquí vemos, por ejemplo, el zoom type, que ya decíamos puede ser estándar, que es como lo tenemos, o la otra opción que es reverse, que era como vimos antes, solo se ve, lo otro se difumina, otra parte de la imagen solo la que tenemos en zoom. Simplemente añadimos este otro parámetro, zoom type como reverse, y ya lo tenemos. Así que le hacemos aquí un espacio. Y poníamos, como decíamos, zoom type reverse. Guardamos. Y si ahora lo volvemos a probar. Vemos como cuando nos ponemos sobre la imagen tiene ese efecto reverse, el resto sigue funcionando igual. El ancho y el alto que va a tener la ventana donde aparece, el offset, que es la distancia que va a haber entre las dos imágenes, la posición donde queremos que aparezca esa imagen, que podemos ponerla a la derecha como está ahora, pero a la izquierda, arriba o abajo, si queremos que aparezca la lupa sobre la imagen o no. El título, si queremos que aparezca título o no, en fin, también determinados efectos que pueden aparecer sobre la imagen. Así que tan sencillo como indicar la opción dentro de ese array de variables que creamos, ya nos funcionaría. El array de parámetros me refiero. Como vemos aquí, podemos añadirle un fade in, un fade out, que también lo vimos en algún ejemplo antes. Así que de nuevo, un uso tremendamente sencillo y opciones, tanto ya la propia funcionalidad del plugin como la personalización es prácticamente total. Aquí puedes ver el enlace a la página donde puedes buscarlo.
y donde tienes todas estas opciones y la documentación, información, ejemplos y demás. Y así podríamos seguir y seguir. Te aconsejo, por ejemplo, que practiques con estos que ponía antes, son 25 realmente magníficos. Veamos aquí desde un carrusel hasta la forma de crear de modo muy sencillo tooltips, un preview de las imágenes que se usa en muchos sitios, cuando pones sobre una imagen pequeña que aparece al lado ya en mayor tamaño, también como tooltip de imagen, también muy sencillo. Y verás cómo la forma de personalizarlas es prácticamente para todos igual. Aquí tenemos también la posibilidad de crear un tour virtual con este plugin. Sino también dentro de Twitter, poniendo Aucas con un cero al principio, jQuery, por ejemplo, verás todos los que he ido almacenando. Ya comenté que es por lo que me gusta el uso de Twitter, porque todo lo que voy encontrando me lo puedo guardar de modo muy sencillo y cuando quiero rápidamente acceder de nuevo para poder verlo. Y creo que con esto está conseguido lo que queríamos en esta primera aproximación al trabajo con los plugins, que es ver de qué modo tan sencillo podemos utilizar los miles, yo creo que ya podemos hablar de miles de plugins que existen para jQuery y que podemos personalizar de modo muy sencillo. Nos queda por ver otro apartado dentro del curso, que es cómo crear nuestro propio plugin. Veremos cómo hacerlo, las bases. Ahí después ten en cuenta que aparte del propio jQuery, en el plugin vamos a tener que utilizar en muchas ocasiones código JavaScript. Así que de nuevo el JavaScript es clave para poder llevar a cabo la creación de este tipo de plugins. Que de todos modos será con lo que terminemos este curso de jQuery, pero ni mucho menos el trabajo con jQuery. Aunque pueda parecer que en el sitio tratamos un tema, otro de más allá, al final, aunque no lo parezca, sí que existe, hay un proyecto y el proyecto va encaminado con lo que estamos a trabajando últimamente. El uso de CMS es como Drupal en este caso, el uso de un framework como es jQuery y el trabajo con CSS, pues veremos en su momento cómo podemos utilizar jQuery, JavaScript, CSS y Drupal para crear CMS totalmente personalizados y con un aspecto visual realmente magnífico. Drupal integra, perdón, jQuery dentro de su propio núcleo, con lo cual el uso, la utilización de jQuery, se hace muy sencilla dentro de ese CMS. Así que toda esta potencialidad que vemos que tiene jQuery puede agregarse dentro de Drupal, de nuestros sitios, de modo muy sencillo. Así que dedicaremos un par de videotutoriales, creo que llegarán quizás tres videotutoriales para explicar cómo se crean, cómo podemos crear nuestros propios plugins y con esto daremos por terminado este curso de jQuery. Aunque repito, ni mucho menos significa que dejaremos de trabajar con jQuery, un framework que hace un par de días veía las estadísticas sobre el uso de las librerías que han aparecido y realmente jQuery se ha disparado de modo clarísimo y está muy por encima del resto de los frameworks para JavaScript, que realmente también son muy buenos, pero jQuery ha aportado algo más. Comentaba este uso porque me parece muy práctico. El uso de Twitter. Hablaba ahora de una página que recordaba haber visto, pero claro, si tuviera ahora que empezar a pensar dónde la vi, pues no me acordaría. Simplemente aquí buscando, observa cómo rápidamente he encontrado esa página a la que hacía referencia y en la que hace una comparativa sobre el uso de distintos frameworks JavaScript y se ve cómo claramente el azul jQuery se ha ido despegando y en la actualidad supera de modo indiscutible a el resto de frameworks basados en JavaScript. Bueno, pues nada más por hoy. Terminamos aquí este nuevo video tutorial del curso de jQuery. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.